Y hasta mañana habrá servicio de gas domiciliario en Buenaventura. Las directivas de Gases de Occidente han pedido a la comunidad racionamiento de este gas para que al menos alcance hasta mañana en la mañana. La jefe comercial de Gases de Occidente en Buenaventura indicó que pese a que se había estado manteniendo el servicio de gas domiciliario, con las reservas existentes, el combustible ya se agotó y solo se garantiza el suministro hasta las primeras horas de la mañana. Gases de Occidente ya a nivel del valle, desde ese fin de semana salieron de suministro del servicio a algunos municipios. Para Buenaventura, nosotros contamos de que ya hoy tenemos garantizado el suministro, ya mañana no contamos con el servicio del gas natural. Dijo que de acuerdo con los expertos en la zona, debido a las condiciones climáticas y topográficas del sector donde se registró el derrumbe, es muy difícil definir una fecha en que se restablecerá el servicio. Agregó que una vez se suspenda el servicio, los usuarios deben verificar que las válvulas del medidor, la red interna y la estufa queden cerradas. Bueno, una de las recomendaciones más importantes que queremos hacerle a los usuarios y es que al momento en que ya no tengamos el servicio de que se suspenda, deben de cerrar la válvula que queda en el centro de medición en el contador y también la válvula amarilla que queda contiguo al gasodoméstico, la que queda dentro de la cocina. Esa válvula tiene que estar cerrada hasta que nosotros les estaremos informando a través de los medios que ya está restablecido el servicio. Invitó a la comunidad a tener paciencia, pues la suspensión del servicio de gas se debe a la fuerte ola invernal que azota a todo el país y que ha provocado derrumbes que también han puesto en jaque otros servicios.